Porque hemos dejado de mirar el pasado. Yo me acuerdo cuando, bueno, hay una anécdota. Yo viví en Río Grande con mi esposa. Cuando llegaron los jóvenes, fue Alfredo Valeriano, Don Elvanega, y junto con él llegó Rafael Diallos. Y yo comencé a tener culto ya en la casa y venía a la Kennedy. Mi esposa al principio era muy reacia. Cuando los jóvenes venían, ella se cerraba en el cuarto. Claro, tenía una cultura noruega, eso de que hubiera con tantos jóvenes. Pero Dios hizo tantos milagros. ¿Sabe cuál fue el milagro más grande? Después de tener una esposa que le costaba adaptarse a la cultura latinoamericana, que es hondureña, ¿verdad? La gente llegaba. Yo no sé qué pasó un día que mi esposa Samuel me dijo: papá, ¿y por qué no vendemos la casa y nos mudamos al lado de la iglesia? Ay, Dios mío, ese fue el milagro más grande del ministerio. Entonces, mira, va a ver esto. Y entonces vendimos la casa, compré el terreno que está aquí atrás, desde arriba hasta abajo, y con ese dinero construí la casa. Yo me acuerdo que Armando Lijona me ayudó mucho. Yo me caí del techo encaramado y le caí arriba a él, gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces todo el mundo venía a la casa y mi esposa empezó a trabajar conmigo. Pero hay algo que impactó a mis hijos. Yo tengo tres hijos. Elizabeth trabaja en el Señor en una escuela bíblica junto con sus hijos, cuatro hijos preciosos que sirven al Señor: Alexander en Noruega, Carlos. Pero ¿sabe por qué ellos siempre estuvieron en los caminos del Señor?
por una experiencia que yo tuve cuando era chiquitito. Siempre iban a la cama para que yo le hiciera un cuento. Y yo le hacía cuentos bíblicos. La historia de Jonás, de Zaqueo. Yo me acuerdo, aquí era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y bueno, le contaba historia y de cómo el pum, el pez se tragó a Jonás y lo escupió. Y le hacía los cuentos David y Goliat. Pero se me acabaron todos los cuentos. Y entonces me dice, mi hijo, claro, papá, hay otro cuento que no sea bíblico, cuéntame algo de ti. Entonces le empecé a contar de mi vida, de cómo encontré al Señor, de cómo fue el pasado. Me contaba todo. Ese compartir con los hijos el pasado es que le dio la visión del futuro, porque lo despertó para el presente. ¿Y sabe cuál es el error de la iglesia evangélica? Que olvidamos el pasado porque nos dejamos absorber por el presente. Y entonces perdemos la perspectiva del futuro. Estos cultos, escuchar a los viejos, y pronto nos vamos a ir, es como mantener vivo el principio, para ver si algún día al Señor le place despertar la misión original en el quehacer, no en el querer. Por cierto, todos nos tenemos que morir, yo estoy cerca más que ustedes, ¿verdad? Y el día que me muera, no quiero que me lleven flores. Yo tengo una petición hecha. Quiero que el día que me muera en el velorio, lleven un bloque. Un bloque. Si puede llevar dos, lleven dos. Porque al fin y al cabo, cuando uno se muere, las flores se pudren y ni las puedo ver porque estoy muerto. Ah, pero al menos el bloque va a quedar como una constancia. ¿Saben lo que yo admiré de los judíos? El concepto que tienen del pasado y el presente. Yo fui a Israel varias veces. Una vez visité el cementerio de Jerusalén, donde está enterrado el de la película Steven Spielberg, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta? La hermanita de Chile, Oscar Chile. Y cuando fui a la tumba de él, estaba llena de piedra. No había una flor. Entonces ahí empecé a investigar por qué los judíos en los cementerios dejan piedra y no flores. Y me dijo un rabino: ay, Señor, es que nosotros tenemos la esperanza de que Jesús viene para reconstruir el templo. No, el Mesías viene a reconstruir el templo, a edificar los muros, y nosotros le dejamos piedra en la tumba para que cuando resuciten ya tengan las piedras para edificar los muros y el templo. Si quieren poner piedra, bueno, pues en vez de piedra pongo un bloque, porque con piedra, aunque está muy cara la piedra, ¿verdad? Por cierto, pero todos nos tenemos que ir, pero no podemos permitir que a ellos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, olviden el pasado. Los errores que cometemos en el presente es la culpa de haber olvidado el pasado. Y estos cultos de los sábados, que le llamamos culto clásico, mañana es el culto renovado, no tiene como propósito anular el renovado, tiene como propósito despertar la visión original para que no olvidemos el pasado y no cometamos en el futuro los mismos errores que estamos cometiendo en el presente. Esa es la realidad. Y yo quiero compartir con ustedes, este micrófono lo voy a poner por aquí. Quiero que busquen Apocalipsis capítulo 2. Bueno, yo estaré este sábado a lo mejor el otro, pero después vamos a poner gente de la vieja guardia que nos ministre. Y vamos a seguir con la misma dinámica. Miren, el que se quiera poner de pie, que se ponga de pie. Pero no hace falta ponerse de pie para adorar. Si te quieres poner de rodillas, ponte de rodillas. La posición no importa. Lo que importa es la actitud. Eso es lo que da. Así que, y los cultos del sábado siempre van a ser clásicos y vamos a evocar esa colonia de compartir, de abrazarnos, liberar un poco el espíritu y volver a la iglesia primitiva. Y yo quiero que busquemos Apocalipsis capítulo 3. Y voy a hablar de las dos iglesias, pero hoy le voy a hablar de la verdadera. Y en el próximo culto le hablo de la falsa.
¿Cómo puedo distinguir entre tantas congregaciones cuál es la verdadera? Mira que hay iglesias en este país. Mira que hay pecados también. Yo no entiendo. ¿Cómo es posible que en una colonia hayan 15 iglesias y la delincuencia y las pandillas estén dominando? No lo entiendo. Yo no entiendo cómo pueden fraguarse ideologías corruptas. Ahorita hice un artículo hoy, estando en el cuarto acá atrás. Los grupos que defienden lo inmoral no llegan ni a un 15%, pero hacen una bulla tremenda y tienen un poder económico tremendo y tienen los medios a su servicio. Los que defendemos los valores somos el 70%, 45% dicen las estadísticas que son evangélicos y 40% católicos más o menos practicantes, un 15%, un 10% de escépticos y ateos. Nos queda un 10% de los que están en la onda del género, pero esa minoría domina la política, los medios, y está adoctrinando a nuestros niños. No es posible que la iglesia haya caído tan bajo. ¿Cómo saber cuál es la iglesia verdadera? ¿Y cómo tener una iglesia verdadera? Pues vamos a eso. En Apocalipsis se describen varios estilos de iglesia. La otra vez le hablé de la de Éfeso. Es la condición nuestra ahora. Mañana lo voy a predicar en la segunda tanda para los que no lo lleven. Pero hoy quiero hablar de la iglesia verdadera, que llama la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice: y escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta iglesia que tiene la llave, que tiene la gracia de Dios, se llama Filadelfia. La palabra Filadelfia es una provincia o una ciudad en Asia Menor, que se llama así Filadelfia. Pero el sentido etimológico del original griego viene del concepto de filio, filial. Y la palabra griega Filadelfia es amor fraternal entre los hermanos. Ese es el término Filadelfia. Es un compuesto de filio. La palabra filio en griego es familia. Por eso familiar viene de filio. Pues bien, esta iglesia tiene una serie de características que la identifica como la iglesia verdadera que va a prevalecer en los últimos tiempos. Pasemos al versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí vamos a dividir tres palabras clave. Yo conozco tus obras. Dios conoce el obrar de esta iglesia, su quehacer, su entrega, su compromiso, su dedicación. ¿Saben qué me ocurrió hoy cuando venía para acá? Me paré a tomar un café. Era las 2:30. Y de pronto pasé frente a Pizza Hut, aquí de la tele, y vi a una persona durmiendo en la orilla de un muro. Y cuando miré a esa persona y llegué aquí y me acosté en la cama de atrás, me vino una idea loca. Pero ya no puedo porque soy viejo.
Me vino la idea de qué lindo sería hacer un local grande con muchas camas y los que no tienen dónde dormir, llevarlo a dormir allá para que se bañen. Me vino esa idea loca. Y no creas que si que ahorita yo tuviera 25 años lo hago. Sí, claro, no tengo fuerza ya. Y yo sé que meterme en esto sería terminar de morirme más rápido. Pero me vino a la mente eso. Dice aquí, conozco tus obras, conozco tus obras, una iglesia que obra. Qué tremendo tiempo aquellos, ay Dios mío, cuando volví, lo volveré a ver de nuevo, lo dudo. Yo me acuerdo cuando hicimos una campaña porque había una aldea, un barrio de Tegucigalpa que la gente era analfabeto, el pastel. Y los brigadieres se decidieron a alfabetizar a la gente en el pastel. Se apuntaron como 80 personas. Y yo me acuerdo que en el primer invierno subíamos la cuesta para ir por el gran mercado para arriba al pastel a alfabetizar a la gente. ¡Qué experiencia! Yo me acuerdo cuando nos íbamos al Rincón en Semana Santa en una tienda de campaña. ¿Cuántos conocen el Rincón? Levanten la mano. Ellos pueden saber lo que les digo. Una temperatura de 42 grados centígrados en Semana Santa en una tienda de campaña para ayudar a edificar el templo, enseñarle a leer y escribir a los hermanitos del Rincón, porque cuando comenzó la obra allí, antes de las brigadas, la gente casi no podía leer una Biblia. ¿Cómo puedo yo edificar una iglesia de analfabetos si no tienen acceso a la palabra de Dios? Entonces, llevaba a los brigadieres a enseñar a leer a la gente bajo ese fortalecimiento en una tienda de campaña. Yo conozco tus obras, dice aquí. Le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: conozco tu sacrificio, conozco tu esfuerzo, conozco lo que haces. Una iglesia que no tiene proyección social, que no siente por el perdido, por el hambriento, por el desposeído, una iglesia que no se preocupa por los que están en la miseria, no es iglesia. La iglesia es un orfanatorio, es un hospital. La iglesia es un refugio. La iglesia es un centro de acogida al perdido. No sé cuántos se acuerdan cuando vino el Bish. 1999, 98, ¿se acuerdan? Este local desapareció, se convirtió en bodega. ¿Saben que los primeros cultos en la cancha fueron cuando el Bish? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Cerramos esto fue bodega para comida, para ayudar a la gente. Y entonces nos fuimos a la cancha a tener los cultos. Claro, para algunas iglesias el concepto de iglesia es que, mire, el disparate evangélico, por eso yo a David le trajo un libro y a este que lo va a leer yo nada más, porque si lo leemos. Pero qué estupidez, perdón la palabra, pensar que este edificio es una iglesia y que solo se puede usar para adorar a Dios. Miren a la nación más grande. Este edificio es un edificio. La iglesia son ustedes. Cuando ustedes se van, esto es un salón cualquiera. Los santos no son la silla ni el púlpito. Este púlpito es una herencia griega y católica. En la iglesia primitiva no estaba, los ministros no estaban en alto, estaban a nivel de la gente. Este edificio se hace santo porque están ustedes. Cuando ustedes se van, ya no queda santo ninguno aquí. Por eso es que el concepto católico romano es que cuando pasan frente a la iglesia se resigna, porque ahí está encerrado la Eucaristía en el sagrario. No, Dios está encerrado. Dios está aquí, en el corazón, aquí, aquí. Entonces podemos convertir la iglesia en un hospital, en una bodega para ayudar a los pobres, en un centro de vacuna, en una escuela. Porque este edificio no es una iglesia. Es un local, es un centro. La iglesia somos nosotros donde quiera que estemos, aunque sea debajo de una mata de mango,
y estamos reunidos dos o tres en el nombre de Jesús, allí está la iglesia. Por eso dice: yo conozco tus obras. ¿Podrá decir lo mismo Dios de nosotros? ¿Cómo podemos vivir una iglesia fiel y verdadera? Porque obra. ¿Y obra cómo? Como el Señor Jesús. ¿Y cómo el Señor Jesús? Tuve hambre y me diste de comer. Estaba vestido y me vestiste. Preso y me fuiste a ver. Enfermo y me visitaste. Y le preguntan los discípulos: Señor, ¿y cuándo te vi pobre, hambriento, sediento, desnudo, enfermo, preso? ¿Cuándo? Y el Señor le contesta: cuando lo hagas a uno de estos pequeñuelos, a mí lo hiciste. Ese es el evangelio que tiene que predicar la iglesia verdadera. Pero esta sí, predicar ese evangelio. Yo conozco tus obras. Y después viene la segunda afirmación del texto, del versículo 8. Pero tienes poca fuerza. Ese término fuerza tiene dos significados. Que es débil, físicamente o espiritualmente, o que es débil económicamente y políticamente. Tiene poca fuerza, sí, porque no se alinea con el poder dominante, porque no le hace ruido a la política, porque no busca fortuna, porque lo da todo. Por eso tiene poca fuerza. Es una iglesia suntuosa, próspera, donde invertimos más en mantener un edificio de lujo que en ayudar a los necesitados. Tiene poca fuerza, porque invierte todo lo que tiene en ayudar a los demás. Y después le da la palabra clave porque la iglesia verdadera: has guardado mi palabra. Es el versículo 8. Has guardado mi palabra. Una iglesia que predica la palabra, que no da revelaciones personales, que predica lo que el Señor enseñó. Y aunque lo que el Señor enseñó le duela a la gente, hay que predicarlo. No predicamos para agradar el gusto del cliente, predicamos para confrontarlo con Jesucristo. El evangelio es una confrontación, no es una persuasión. Has guardado mi palabra. Y entonces dice: y no has negado mi nombre. Estas dos características: una iglesia que predica la palabra y no niega el nombre de Jesús, que no predica fábulas necias, ni cuento, ni culto al hombre, sino que predica y proclama sobre todas las cosas el señorío de Cristo. Cristo es el Señor. Así que conoce sus buenas obras. Tiene poca fuerza porque no se acondiciona a la economía ni a la política. Da todo lo que tiene y se muestra firme en la doctrina en medio de un mundo sin valores. Ha guardado mi palabra. Por eso hoy yo tenía que venir a San Pedro Sula, porque tenía un congreso, una reunión de gente para defender la familia. Me cuenta Ena que había más de 800. Lo mandé a Ena con los libros y como tenía que estar aquí, no fui. Pero tenemos que defender la palabra. Yo no puedo decir que hay un matrimonio entre hombre con hombre, ¿no? El matrimonio es como dice la palabra: que unirá el hombre a su mujer y serán dos en una sola carne. No prohíbo que un hombre viva con un hombre, o con una vaca, o con un animal, cada copedor puede vivir con quien le dé la gana. Pero yo predico lo que la Biblia dice y defendemos los valores de la palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué tremenda, ¿verdad? Y vamos al versículo 9. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, mas miente. He aquí, yo los constriñeré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado.
en otras palabras, está hablando de los judíos que niegan la verdad fundamental de Jesucristo, que predican cosas que son mentiras. ¿Cómo puedo saber cuál es la iglesia verdadera? Dime qué evangelio predica y te diré en qué iglesias estás. Cuando en una iglesia predican revelaciones propias o predican cosas que rompen con el contexto de la palabra, huye. O te prediquen que hay que parar de sufrir, te están mintiendo. Nadie para de sufrir. El que te dice que vas a ser ricos con Cristo, está predicando mentira. El que te diga que un cristiano no puede ser afligido, te está predicando mentira. El que te predique que no hay aflicción para un siervo de Dios, está predicando mentira, porque por muchas pruebas y dificultades tendremos que transitar por este mundo. Y después, hay una afirmación muy grande. Si la iglesia sufrió consecuencias de los judíos, refiriéndose a la persecución y al hostigamiento de los judíos en aquella época, en los últimos tiempos la iglesia va a ser afligida. Miren, hoy encontré una noticia que me puso los pelos de punta. No se asusten. Acabo de leer que en cierto país van a considerar la Biblia como un libro de odio y de violencia y la van a prohibir en las escuelas. Esto es en el estado de Utah, Estados Unidos de Norteamérica. Porque la Biblia le hace apología al odio y a la violencia. Y la quieren prohibir. Y claro, si nosotros ponemos la Biblia delante como el principio de nuestra fe, y la Biblia ataca lo que el gobierno o el Estado considera que es bueno, la reacción ¿cuál va a ser? Persecución. Y viene una persecución para la iglesia, como está en Nicaragua, viene, y no solo en Honduras, en todo el mundo. Por eso me gusta mucho Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Habla de dos tribulaciones. Dice la Biblia que seremos atribulados por el mundo en los últimos tiempos. Pero Dios va a pagar con tribulación a los que nos atribularon. Habla de dos tribulaciones. Una parcial para la iglesia y otra general para los que persiguieron a la iglesia. La gran tribulación. Y terminamos con el verso 10 de Apocalipsis 3. La promesa. La promesa para la iglesia que no niega su nombre, la promesa para la iglesia que obra de acuerdo a la palabra, la promesa de la iglesia que no busca posición, la promesa para la iglesia que es perseguida, la promesa. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tentación que ha de venir para todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Es decir que, ya no puedo entrar porque me metería muy largo. En Sofonías habla de un juicio terrible a la humanidad. Pero Dios ha prometido a nosotros librarnos de ese juicio terrible que le va a mandar a los que nos atribularon. O sea, esto no quiere decir que no seremos un poco atribulados, pero después vendrá la ira de Dios sobre los hijos que nos atribularon. Y Dios nos va a guardar, porque Él ha prometido que cuando venga lo más difícil para la humanidad, nos va a recoger para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y si dudan de esto, acuérdense de Lucas 21:28. Cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, los versículos que están arriba, erguíos, porque vuestra redención, redimir,
liberar está cerca. Así que la verdadera iglesia es una iglesia que predica la palabra, que no se doblega, que no busca posición económica, que tiene paciencia, que es probada y atribulada. Esta iglesia será guardada cuando venga el juicio de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en el 11 nos da la última advertencia. He aquí yo vengo presto, o yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Lo llama a retener algo que tenemos, porque si retenemos es porque alguien nos lo puede quitar. Hay que retener lo que Dios nos ha dado y pelear la buena batalla de la fe, porque muchos querrán arrebatarnos la esperanza que hay en nosotros, los que van a arrebatar la seguridad, los que lo que van a arrebatar la fe, pero retén, sostiene, para que ninguno te quite el premio del Señor. Será difícil la vida en los últimos tiempos. Tendremos que luchar arduamente para mantener la fe. Llegará momento en que seremos bombardeados por la tecnología, por las ideologías, por las falsas esperanzas, por la mentira, por el culto satánico. Tendremos que luchar para poder retener la fe en un mundo decadente. Cada día que se acerque más a venir el Señor va a ser más duro. La iglesia va a decrecer. No viene un avivamiento, viene una crisis tremenda. El Señor probará lo suyo. Entonces concluyo con la afirmación del versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y un nombre nuevo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Enfrentarnos a ser una iglesia fiel y verdadera. No es fácil encontrar una iglesia fiel y verdadera, porque no es el rótulo ni la denominación lo que determina que una iglesia es fiel y verdadera. La iglesia no es fiel y verdadera por la denominación. Y es el fin y verdadera por la conciencia que tengan los que aquí se congregan sobre su papel en la tierra mientras que el día dura, porque la noche viene cuando nadie podrá. Así que, hermano, yo quiero que esta iglesia sea la iglesia de Filadelfia, la fiel y verdadera. Pero eso no depende de las prédicas que yo haga, que haya David o que hagan todos los líderes. No, eso no depende del mensaje. Depende de la actitud que tengamos de hacer las primeras obras, de volver al principio en el que hacer, no en el creer. Porque sé que todos ustedes creen en Dios, los presos creen en Dios, los mareros creen en Dios y hasta los demonios creen en Dios. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Pero no es creer en Dios, es creerle a Dios. Hay una gran diferencia. Yo creo en Dios, pero hago lo que me da la gana. Yo creo en Dios, pero voy a hacer lo que Él dice. Porque para poder ser hijo de Dios, hay que aceptar la palabra de Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y cuando yo hago lo que Él manda, no estoy creyendo en Dios, estoy creyendo a Dios. El principio de la vida cristiana no es creer en, sino creer a, hacer que su palabra sea para mí un estilo de vida.
que amén materia. ¿Amén? ¡Amén! Ahora, aleluya. Qué bueno, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Vamos a orar. Vamos a recoger la ofrenda. Eso nos falta, ¿verdad? Y después, oriendo y recogiendo la ofrenda, vamos a terminar abrazándonos y saludándonos unos a otros. Entonces tú vas a buscar una persona que te caiga bien o que te caiga gorda y vas a orar por ella. ¿Qué les parece? Y vamos a recoger la ofrenda. Yo tengo un anuncio. Ah, va. Bueno, ven y da el anuncio. Aquí va. Bien, hermanos, bueno, hoy vamos a recoger la ofrenda, si estén bien. Para recoger la ofrenda, vamos a pedirle a Fabricio y a alguien más que se ofrezca, el Chino Urías. Bien, hermanos, miren, estas reuniones son reuniones muy especiales, ¿verdad? Yo la vez pasada me comprometí a traerles café y semitas, pan, ¿verdad? Así que ahí están abajo, ¿verdad? Para que podamos compartir, pero antes quisiera darles unos anuncios. Miren. Hay una colaboradora que trabaja con mi hijo que está padeciendo de cáncer y está en un tratamiento bastante fuerte y muy costoso. Entonces ellos, mi hijo y su esposa, están haciendo una tarde benéfica en el restaurante en Vigos de Culebar, Suyapa, frente a la universidad. Ellos están allá atrás, pónganse en pie para que lo conozcan. Pueden adquirir boletos con ellos para que puedan colaborar en esta noble causa. Si no quieren comprar la hamburguesa, pues también pueden darle una ofrenda de ayuda, porque el tratamiento es bastante oneroso, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues entonces cantemos una, Chinito. Otro anuncio: a la salida tengo unos libros de la vieja guardia, entre ellos Cuando la iglesia perdió la sencillez, que fue uno de mis primeros libros, y me puse a replicar libros viejos y encontré unos cuantos. Van a entrar a la venta abajo los libros pequeños de 30 lempiras y de la iglesia 10 lempiras, lo que quieran. Eso ya no queda mucho. Encontré un rastrojo por ahí, porque estoy revisando todo lo viejo. Muy bien, entonces acuérdense, pueden ir a compartir en la parte de abajo, ¿verdad? Salúdense unos a otros, oren por el hermano ahí, denle un abrazo, ¿verdad? Y los esperamos el próximo sábado a la misma hora. Y mañana en el culto de las 8 de la mañana y a las 10 y media de la mañana. Así que, hermanos, Dios les bendiga, abrácense unos a otros, salúdense unos a otros y les esperamos el próximo sábado. Y en la parte de abajo, pues ahí están unas copitas de café con pan para que sigan compartiendo y sigan platicando. Dios les bendiga. Thank you.
él va a tomar la foto. Ella es una chica, ellos. Ah, es que. Momento. Voy a mover esto por aquí. Sí, quizás. Es bien, 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 bien. Todavía está la transmisión.